Arratxalde hon, eskerrik asko denoi egun zoragarri honetan, egun holderlineano honetan ernez inguratzeagatik. inguratzea gatik. Gogo handia genuen egun hau iristeko, zeren mima handiz prestatu dugu jarduera hau, liburuaren egunaren inguruan aste prestatzen dugu, eta gaur eta ostegunean ditugu gure bizaio potenteak. Gaurkoa esan betzela mima handiz prestatu dugu, Eta eskerrak eman nahi dizkiot Eduardo Gilberari basera batetik ideiari emantzion zea indarra indarragatik eta baita ere kandido Urangari noski bere ahotsa eta talentua jarriko dulako poeta handi baten zerbitzura e, gaur. Gracias a todos por venir. E, buenas tardes. Hace un día holder Liniano. Y también decía Holderlin que solo, solo creen en lo divino quienes lo son, así que quienes hoy estamos aquí, pues podemos sacar un poco de pecho de nuestra condición divina. Eh, es un placer ver, ver, verles aquí. La verdad es que quería hablarles, hablarles de, de tú, porque buscamos un registro de intimidad hoy. Es una actividad que hemos preparado con mucho mimo, una actividad especial, se puede decir que un pequeño capricho el Día del Libro. Y en el Día del Libro hemos buscado, no el antilibro, porque ahí están los poemas de, de Holderlin ¿no? perpetuados en libros, pero él es un cantor, es una voz. Y hoy queríamos tener una jornada dedicada a una voz, ¿no? a la voz de uno de los grandes, de uno de los grandes poetas de, de la humanidad. Es verdad que en, los últimos, en las últimas décadas, en el siglo XX, hay fronteras culturales que se han roto y que ahora podemos disfrutar de muchas más cosas. tenemos sensibilidad para, para muchos registros, para muchos objetos. hay mucha, digamos, producción simbólica que nos, que nos atrae. ¿no? pero de vez en cuando, de vez en cuando, uno se encuentra con una de esas cosas en medio de, a veces del ruido que le conmueven especialmente, que son profundas, de veras. y a veces estamos con cierta imposibilidad para, para alcanzar el disfrute de de cosas como esas, y desde luego Holderlin es, es una de ellas. Su, su pureza, su fuerza, su canto a la vida, atrapa desde, desde un principio. Entonces, queríamos hacer algo con Holderlin y queríamos preparar una actividad que fuera, pues, por un lado una charla y por otro una, una lectura, una lectura para que se oyera su voz. Quiero darle las gracias muy especialmente a Eduardo Gilbera, que fue un entusiasta desde el principio de la, de la idea, alguien que despide sus correos diciendo viva Holderlin», pues comprenderéis que se mete a uno en el bolsillo inmediatamente ¿no? y que contagia ese, ese entusiasmo, y a Candy Duranga también, ¿no? porque va, va a prestarnos su, su talento y su hondura y su, su gran voz para que oigamos la voz de este, de este gran poeta hoy. Eh, y, por supuesto, a Luisa, que es nuestra aliada literaria, que cuando planteamos cosas pues siempre está dispuesta a, a echarnos una mano y, y a participar. Eh, la estructura de la actividad va a ser sencilla, va a ser una charla con Eduardo al principio y después empezaremos una lectura que arrancará él con un poema en alemán para que oigamos la voz original de, de Holderlin. Y, y después proseguirá cándido eh, leyendo las traducciones que Eduardo ha hecho al euskera y al castellano de la poesía de, de Holderlin. Y con eso, divinamente, pues habremos, habremos terminado. Gracias. Eh, hola, eh, buenas tardes a todas, a todos. Eh, yo voy a empezar naturalmente diciendo que es un placer para mí estar con. con... Eduardo Gilbera, con Cándido Uranga, con todos ustedes, pero eh, y que naturalmente eh, agradezco la, la, la oportunidad de esta, de esta velada, que seguro que va a ser eh, estupenda, porque porque ellos lo merecen y porque obviamente Holdering lo merece, pero también quisiera eh, agradecer a Iñaki Gabarain y a todo el equipo de la, de la casa de, de cultura eh, por proponernos estas cosas que pasan. Como si no pasara nada. Es decir, eh, decía Esra Pound que la lectura es el arte de la réplica. Yo siempre he pensado que la, que la literatura en su conjunto es el arte de la réplica. Eh, de poner un no donde hay demasiados sí o de poner un sí cuando todo parece que es no. Pero de alguna manera, eh, Iñaki Gabarain y el equipo de Yuk es también una forma de arte de la réplica. Que nos permiten estas cosas en estos, eh, en estos momentos y que por eso son eh, especialmente, eh, especialmente valiosas. ¿no? Las voces valiosas en épocas difíciles, supongo que Holderlin es el ejemplo perfecto también para, para eso, y de eso nos va a hablar Eduardo eh, Gilbera, eh, eh, narrador, eh, novelista, eh, ensayista y traductor eh, navarro, que además eh, vive. En, en, en Navarra la mayor parte del tiempo y por lo menos y por, por eso lo tenemos eh, tan cerca. Yo voy a eh, citarles algunas de sus eh, obras y contar una eh, una pequeña eh, eh, anécdota eh, también. Eh, entre sus eh, novelas voy a citar Todo pasa o Torralba que es una eh, novela histórica eh, que ha sido galardonada con el Premio Nacional de Novela Histórica Alfonso X el Sabio. O también sobre la marcha, que es un, un libro de, de viajes. Tal vez tendremos después eh, la oportunidad de hacerle, de hacerle alguna pregunta. Eh, es también, como les decía, eh, ensayista. Y aquí viene la, la anécdota. Entre sus ensayos está este lado, o el carro de, de Eno. Eh, eh, paisaje eh, con fisuras. Los días del medio. El pensamiento estoico. Historia de las... Malas eh, ideas que fue galardonada y muy merecidamente con el premio eh, Euskadi. Eh, y digo lo de muy merecidamente porque es una evidencia cuando sale el libro, pero además yo formaba parte de, del jurado eh, y me acordaba, es muy curioso de eso, pero no me acordaba que fui yo quien le anunció el premio y me lo acaba de acordar Eduardo, diciéndome además, y por eso él y Holder van a ser la réplica perfecta a esta atrocidad que cometí, que se lo dejé grabado en el contestador. Afortunadamente estás hoy aquí, Eduardo, para enmendar aquel, aquel, aquel asunto. En cualquier caso, dos últimos ensayos, Sentencia de las Armas y el último en 2012, Ninguno es mi nombre. Le tenemos hoy aquí por eso, pero también porque es un estupendo traductor de autores como Joseph Roth o el mismísimo Montaigne o Robert Balser, pero también... Eh, traductor de poetas de Rilke, de Ungaretti, de John Mirande y, naturalmente, de Hölderlin. O sea que, Eduardo, encantada de que estés aquí Muchas cuando quieras. Muchas gracias, Luisa, tus palabras tan generosas. Y gracias en especial a Iñaki, que es el verdadero padre de, de la idea de celebrar el Día del Libro, Memorando a Hölderlin eh, en San Sebastián. Eh, la idea eh, me pareció grandiosa. Me pareció muy atrevida. Y bueno, nos hemos reunido un montón de amigos. Eh, me han dicho además que hay partidos de fútbol. Yo no sabía. Ya estamos casi ganando, ¿no? Eh, pues gracias a ustedes por venir naturalmente. Bueno, mi propósito eh, es, comentarles, es contarles a ustedes la vida de Holderlin. Y he titulado estos breves comentarios sobre su vida y obra. Lo he titulado. Holderlin o el poeta, a secas. Y eh, mi propósito es justamente justificar ese título, que sea así a secas. No un acaso, qué sé yo, Homero, Virgilio o Marcial. No ha habido otros poetas. ¿Por qué Holderlin o el poeta? Pues porque estoy persuadido, y es algo que me gustaría en fin, participarles a ustedes, estoy persuadido de que no hay destino más puramente poético y poéticamente trágico y trágicamente inocente que el de Holderlin. Eh, Holderlin nació en 1770, es decir, en pleno antiguo régimen, en Laufen junto al Neckar, es una población de Alemania en Suabia. Eh, el otro día me enteré de casualidad de que Suabia, precisamente, el dialecto del suabio. Es el que peor les suena a los alemanes, es el, es el que peor les cae o el que les, les suena de, de manera más. Y Holderlin multiplica los dictalismos, o sea, escribe en suavio, más suavio que nunca. ¿no? Y es curiosa esta, esta valoración actual de los alemanes respecto al dialecto de, de su poeta por antonomasia y por excelencia. ¿no? Holderlin era el mayor de los hijos de Henry Holderlin y su padre era de la aristocracia clerical porque. Era el administrador del convento del pueblo desde que fue eh, ¿cómo se dice esto cuando ah, eh, secularizado, es decir desde que fue puesto supuestamente arrebatado a los malvados católicos desde que se hicieron protestantes ¿no? y la madre a su vez de Holderling era hija de un párroco de las inmediaciones o se tenían eh, parentesco eh, clerical por todas partes. Y la madre, desde el mismo momento en que se quedó embarazada, decidió que si su hijo era varón, sería pastor, sería párroco también, como fue su abuelo y como fueron todos los... Era una especie de coto cerrado, muy influyente y poderoso, porque todos los funcionarios tenían que pasar, en el antiguo régimen, en este lugar, sobre todo de Alemania, tenían que pasar, tenían que ser eh, pastores casados, formales, en, 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 en su parroquia. Y así era como accedían después a los puestos de funcionarios o de siempre debajo del príncipe, era el antiguo régimen. ¿no? El padre de Holderlin murió enseguida, cuando Holderlin tenía dos años escasos a los 36 años. La viuda tenía 24. Y dos años más tarde la viuda se casó con el alcalde de Nürtingen, que está, bueno, relativamente lejos, pero en la misma comarca, ¿no? Entonces se trasladaron se trasladaron al, al pueblo del nuevo. De, de su padrastro, es decir, del nuevo. Eh, marido de su madre, murieron enseguida otros dos hermanos y Holderlin se encontró ya con poquísima edad, porque su padrastro también murió enseguida. Es decir, cuando tenía eh, cuatro años, no, a los nueve años, para los nueve años le habían muerto dos padres, el suyo y el padrastro, y dos hermanos. Sin embargo, después reflexionando sobre esto, Holderlin decía que para el niño no existe la muerte, no la comprende, pero el niño es inmortal. No obstante, eh, no cabe duda de que fueron sucesos muy influyentes, ¿no? la muerte de estos dos padres y la decisión, además recalcada continuamente de su madre y de su abuela, que tenía que ser pastor, que tenía que ser un pastor casado, se, re se recalcaba lo de pastor casado en un hombre como quizá les repita más de una vez que tenía horror, como Holderlin demostró después. Horror a fijarse, horror a quedarse en un sitio y horror a comprometerse con cualquier cosa. Él quería ser sobre todo poeta y lo repite también varias veces porque él había oído que los poetas son libres, no por otro motivo, justo por ese. ¿no? Eh, después de morir, eh, de, después de estas muertes que he dicho, a los diez años empezó a recibir lecciones de piano y flauta que fue muy importante para él. El piano fue su, su fuente de consuelo y de inspiración. Inmediatamente empezó sus estudios con muy buenas notas, era un chico muy aplicado, muy formal. Ingresó en el internado conventual de Denkendorf para ser pastor. Había que firmar además un documento en el que uno se comprometía a no aspirar en la vida a otro cargo ni a otro ni a otro oficio que el de pastor y teólogo. Era eh, una especie de élite intelectual de, de, de la comarca. Además, los pastores ya entonces tenían su, su sueldo fijo. No era como en otras partes de Alemania, donde los pastores tenían que vivir de los estipendios, sino que tenían un sueldo fijo, etc. Es decir, supuestamente era muy atractivo el plan que a Holdering ya desde muy pequeño le producía horror. Y este, 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 esta continua huida fue fundamental en su vida. En esta escuela conventual... Fue donde escribió sus, se conservan sus primeras cartas, eh, agradeciendo a sus maestros, sus primeros poesías, y habla, le escribe a su madre que tiene miles, miles de bosquejos de poesías que va a hacer, algunas algunos días en latín. En 1786, o sea, a los 16 años, muchacho, ingresa en la escuela conventual de Maulbronn y parece conformarse con ser pastor de pueblo, siempre se recalca pastor casado y formal en su parroquia. Por complacer a su madre, al menos así lo dice en alguna carta, cosa que a la vez es indicativo del, del creciente malestar que, que, que florecía al respecto, ¿no? porque era algo que había que recalcar cada dos por tres: que la madre insistía y que el hijo, el hijo se defendía como podía. ¿no? En este internado se enamoró de Luis Nast, a la que llama Estela, estrella en latín, que tiene dos años más que Hölderlin y es la hija del administrador, se promete con ella. La familia, además, lo aprueba, las dos familias, porque él va a ser un párroco en la, en la comarca. Pero una vez separados, el contacto postal, es decir, por carta epistolar, languidece, se enturbia y desaparece, o sea, dejan de, de tener contacto. ¿no? Por entonces, eh, Holderlin admira a Schiller, que fue importantísimo por él el capítulo de las, de las admiraciones. Es muy importante y sobre todo Schiller, porque Schiller, eh, después de todo, le correspondió a veces, aunque llegaron a, a veces a, ver, a pasar épocas años enteros en que Schiller no responde a las caldas de, de Holder. ¿no? En 1787, con 17 años, asegura a su madre que nunca otra vez, nunca querrá volver a abandonar la carrera eclesiástica. Veo que así se puede ser feliz. Como es natural, esto está indicando la tensión creciente. Y se vuelve a recalcar que va a tener un sueldo fijo, que es muy interesante, que todo esto nos está indicando que está deseando huir, además, ¿no? Y él cree entonces que podría ser poeta y pastor, es decir, al, al estilo de, de los curas de aquí, ¿no? Que se puede ser cazador, escribir poesías, y dar misa y ser un tipo estupendo, ser muy jatorra, ¿no? Eh, sí, él lo repite, pero no está en absoluto convencido de que él pueda ser poeta y pastor, ¿no? En junio de 1788, hace su primer gran viaje, Hölderlin iba, fue siempre a todos los sitios andando, excepto en alguna ocasión que mencionaré más adelante, iba a todos los sitios, no es que recorriese grandísimas, pero bueno, pero si sí eran jornadas de, de varios días para ir a determinada ciudad y siempre lo hacía andando. Entre 1788 y 1793, es ya mayor, entre 18 y 23 años, estudió en la Fundación Evangélica de Tubinga, es como un equivalente a un seminario. Y allí conoció a Hegel, un amigo muy importante que tenía su misma edad. Son colegas de estudio, por lo tanto. Y a Schelling, que es cinco años eh, más joven, que también fue muy importante en su vida. En esa época oye y se entusiasma con la Revolución Francesa. Hay una carta a su hermano de 1893 que dice: Amo la especie humana de los siglos venideros. Vivimos en una época en que todo trabaja para días mejores. En esa época estudia a Cannes y a Rousseau. Tubinga era una ciudad de 6.000 habitantes. Era una ciudad para entonces, pero eran 6.000 habitantes. Es que aquí, vamos, menos que un barrio, era casi una manzana. Pero era una gran ciudad. Además, el 10% eran estudiantes y prácticamente todo el mundo vivía alrededor de esta industria de los estudiantes que formaban, des, formarían después la, la élite, de, o sea, los funcionarios, los pastores, los que después iban a mandar. Los profesores eran teólogos, todos. Se vestía de negro, existía el castigo corporal. Era un, en fin, era un ambiente de verdad eh, horrible. Es que mm, se nota continuamente en las cartas de él. Sus únicos escapes es, es la revolución, son estos amigos que tiene ahora. Y sigue sin estar convencido de que él vaya a ser pastor. ¿no? El ambiente era opresivo, cultos, rezos. Mm, y al llegar al llegar a este a este sitio oscuro, el seminario de Tubinga, las noticias de la Revolución Francesa era todo como realmente llega al cielo, llega al paraíso, por fin. En 1790 está enamorado de María Elizabeth Lebret, a la que llama Elise, Elisa, Lisa, que era la hija del cancier, digamos, del decano de la universidad. Eh, naturalmente también. Eh, estaba aprobado por las dos familias, se iba a casar, iba a ser un pastor, era un, un, una boda perfecta. En esta época se enteró de que Luis Nast, que era su, la antigua, la prometida primera, se va a casar. Y Hölderlin informa a su madre que no piensa cortejar a nadie nunca más y que su carácter, sus malos humores, su dependencia de proyectos y su vanidad no le permiten esperar poder ser feliz como hombre casado en una parroquia tranquila. En 1790 presenta su trabajo de lo que hoy diríamos de licenciatura, que era la historia de las bellas artes bajo los griegos hasta el final de la época de Pericles y los paralelos entre los proverbios de Salomón y días y trabajos de Siodo. Toda idea de que era lo que se estudiaba entonces y que eran sus intereses. Realmente era griego, griego y archigriego. En 1790 fundó un círculo literario con algunos amigos y comparte habitación con Hegel y Schelling. Publicó entonces los primeros poemas en el Anuario Almanaque de las Musas para 1792. En esa época piensa escribir ya una novela, que será Hiperión. En 1793 se separa de Hegel, porque cada uno tiene que ir a estudiar. Hegel va a hacer su máster en teología. Y quedan como santo y seña, que se le ocurrió a Hegel, reino de Dios. Ese sería su santo y seña. Es decir, Hegel siempre tan teólogo. Helderlin obtuvo, como no podía menos, su diploma en teología. Y desde entonces empieza a notar en sus cartas que continuamente teme que le manden de vicario a la fuerza, porque él no, no oposita, no se presenta a nada, no quiere saber nada, pero teme que lo, lleven, lo designen a la fuerza a alguna parroquia. Alguna, además, triste y desgraciada, que no puede conseguir a un vicario voluntario, pues eso lo van a mandar a él. Así que se aferra a la posibilidad de ser maestro o preceptor privado, no por afición, desde luego, sino por huir del curato, de, de, de ser cura, de ser pastor. En diciembre de 1793 aprueba el examen y se decide a desistir de lo del pastoreo de una vez y ser enseñante privado, aunque tampoco tiene ninguna especial vocación, pero... Es una forma de huir de, 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 del curato. ¿no? En septiembre había conocido a su admirado Schiller, que le consigue el cargo de preceptor en Waltershausen. Es la casa de Charlotte von Kalb, que tenía a su vez, eran naturalmente gente muy acomodada, los que tienen un preceptor privado. Esta Charlotte von Kalb tenía a su vez una dama de compañía, que era una viuda interesante, estas son palabras de, de Hölderlin... Que hablaba francés e inglés y había leído lo último de Kant. Escribe Holden y a su hermano, ella es la viuda interesante, es Wilhelm Kins, que era la gobernanta, es decir, la que se ocupaba, la preceptora, digamos, la que se ocupaba de las chicas, ¿no? de las hijas de, de esta viuda. Y escribe a su hermana que la viuda es una dama de singular genio y corazón, que habla francés e inglés e incluso ha tenido noticia, gracias a mí, del último texto de Kant. Aparte de eso, tiene una muy interesante figura. Dice Hölderling. Por su parte, Charlotte von Kalk, que es la, la, la dueña de la casa, es amiga de Schiller y Jean Paul, es decir, es una señora que está muy, muy bien relacionada y está introducida en los círculos intelectuales de Weimar y Jena. Tiene nueve años más que Hölderlin, la relación es buena, pero distante, eh, correcta. Según recuerda ella después, porque, claro, después eh, Helderlin fue alguien muy famoso y ella recuerda ese preceptor que tuvieron en casa y dice: Efectivamente, nuestra relación era buena, pero distante, etc. ¿no? Y según ella recuerda, Helderlin era muy crítico e insatisfecho consigo mismo. Eh, a la hora de educar al, al muchacho que le toca, Helderlin quiere formar a un hombre conforme a los ideales de Rousseau, nada menos. Y además lo tomó todo absolutamente en serio. Y daba clases a su discípulo de 9 a 11 y de 3 a 5. Lo considera así de entrada un alumno bueno y aplicado, aunque mediocre y obstinado. Debe evitar que se toque de noche, porque en, aqu en aquellos tiempos existía, la, además era un, en fin, un, un asioma médico. Que se le secaría la médula espinal, eh, sería imbécil, tetrapléjico, eh, en fin, todo, todo tipo de desgracias. Entonces, Hlderlin tiene que pasar la noche como un loco mirando qué es lo que hace este chico, un trío de, no sé, en aquel momento tenía nueve años, y realmente el que acaba muy mal de la cabeza y agotado es, es Holderlin, que no puede dormir precisamente para salvar al muchacho de, de su perdición. ¿no? Charlotte von Karl, o sea, la, la, la madre, le dice que vaya a Yena con el muchacho. Y entonces Hölderlin eh, efectivamente va a Jena y asiste, eh, Jena era una, una ciudad muy importante, universitaria, y asiste a las clases de Fichte, a, la, a quien él considera realmente un genio, que sabe todo lo que realmente se puede saber, es el gran sabio del momento. Eh, en una carta dice Hölderlin de, de Fichte, no he visto a otro de tal hondura y energía espiritual. Ve a Schiller y le presentan a Goethe. La cuestión hölderling es, es muy curiosa. Eh, no casaron, como se suele decir ahora, es decir, no, 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 no congeniaron. Pero es curioso porque Hölderling recuerda cuando le presentaron a Goethe y lo recuerda de tal manera que él no lo conoce. Es decir, me presentaron, sí, había un señor al fondo, me presentaron, pero no entendí su nombre. Luego dijo, no me acuerdo qué dijo, algo dijo, sí, de un periódico. Yo no me acuerdo qué le dije, me puse rojo, sí. Va contándolo de tal manera que no se entere. Al final dice, claro que se entera. Es que me dijeron que estaba Goethe y después, durante toda su vida y en la época de la locura final, Hölderlin pretendía siempre no conocer, no haber conocido, no haber oído, no saber nunca nada de Goethe. Goethe a su vez eh, lo trató con muchísima distancia, lo miraba desde muy arriba y le aconsejó que hiciese poemillas. De, es decir, no, entre ellos no hubo. Pero es curioso. Está eh, la postura de Hölderlin de no haberlo conocido, de no haberlo oído, de no haberlo visto nunca. En ¿eh? su relación con los espíritus fuertes, los esprit fort, eh, es muy curiosa porque él cuenta, sobre todo con Schiller, con el que sí que tenía contacto, que dice, el contacto con estos espíritus a la vez me abate y me eleva. Eh, me deja hecho polvo y luego me... y este continuo subir y bajar y este buscar... La, la aprobación, la palabra, el ánimo, el muy bien, el, publicaremos su poema de Schiller, realmente le torturaba. Le torturaba, pero hasta, hasta extremos eh, grandísimos en, este, en esta época de Ajena y luego también. ¿no? Por parte de Schiller era lo mismo, porque también consideraba que. Eh, aquel, consideraba que. Bueno, y este, este señor tan. todo el mundo admiraba su genio, pero a la hora de la verdad. No había, realmente estaban, era como si estuvieran todos solos. La, eh, en 1795 eh, se despide de Charlotte von Cal, se despide de la casa donde estaba. De, en todas, en todas las despedidas eh, deducimos después, eh, por decirlo en términos castizos y rápidos, que lo echaron. Eh, por diversos motivos, ¿no? y se ve que no lo quieren dejar mal, es decir, dan un buen informe de él, es que él no podía venir a tal hora, él, quiero decir, los hijos no podían estar a tal hora, entonces lo tuvimos que dejar, y en todos los, las, las, los trabajos del preceptor que va teniendo se va repitiendo prácticamente la historia. ¿no? Cobra cuatro mensualidades, es decir, Charlotte von Kalb estuvo muy generosa, le pagó cuatro, cuatro mensualidades, y... Hölderlin eh, se fue a Jena, a donde, lo, a donde el gran Fichte, a donde el gran Chile, a donde estaba eh, la cultura, el Nova Más, la élite del momento. ¿no? Y se instaló además como vecino de Fichte, se puso a vivir al lado. Y en abril conoció a Sinclair, en, en Jena, que entonces era un estudiante de Derecho, y eh, fue una, esa sí que fue una gran amistad que le abrió muchísimas puertas, porque Sinclair, el barón Sinclair, eh, tenía muchos contactos, él le procuró varios trabajos, lo protegió, fue realmente el, el gran amigo, la gran amistad. Y en APA que se hagan ustedes ideas tenía 4.500 habitantes, o sea, era más pequeña todavía. ¿no? Y de los 4.500 habitantes, 900 eran estudiantes. Toda idea del curioso clima de, de la ciudad. No, no dejaba de ser una ciudad, aunque tuviera 4.500 habitantes. Toda la población vivía y trabajaba para, para los estudiantes y sus profesores. ¿no? Era lo que una unidad universitaria estricto sensu, ¿no? Por entonces, Hölderlin va y viene entre la prosa y la poesía. Y por entonces, Hölderlin eh, escribió lo que después se llamó el más antiguo sistema del idealismo alemán, que dice, la poesía es la maestra de la humanidad. Ya no hay filosofía. Ya no hay historia, solo la poesía sobrevivirá a las demás ciencias y artes. Esta idea la retomaron Schering y Hegel, la recopiaron unos y otros, pero el poeta, ¿quién fue el poeta? El poeta fue Hölderlin. Y de llena se fue de golpe. Se fue de golpe eh, probablemente por el, el asunto que hemos mencionado él antes. De la, no hay explicaciones, no sabemos, no hay cartas, pero está la relación con Schiller, que para él era como una especie de... De esfera, dicen, la aproximación de los grandes espíritus, eh, lo que decíamos antes, eh, mi corazón a la vez eh, se abate, se hiergue, se eleva, cae, eh, me tengo que ir, es que al final se, 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 se tiene que ir. No se puede concentrar esta búsqueda continua de aprobación eh, por Schiller, pero lo más admirable de todo esto que yo encuentro es. Que en el estilo de Hölderlin, en la poesía de Hölderlin, no hay gota de Schiller, no hay influencia alguna. Él encuentra su con todas estas servidumbres y tiranteces de si seré o no pastor y lo de buscar la aprobación de Schiller. Él tiene un estilo absolutamente suyo. Hölderlin es único. No tiene absolutamente ninguna influencia de todos estos de quienes buscaba la aprobación. ¿no? En Jena, Holderling empieza a relacionarse cada vez menos, al final no se relaciona con nadie, no, no, no va a ver a nadie, se queda encerrado, y su único contacto en el mundo exterior eran las visitas a Schiller, que además le produjeron al final de este agobio que, le, que, que salió huyendo de Jena. Huyendo pues de, de Jena pasó por Heidelberg, otra ciudad universitaria, y, por cierto, en julio de ese mismo año, cuando lo oyó, la viuda interesante que hemos mencionado antes. Tuvo una niña que murió a los tres meses. Es una anécdota, ni siquiera es una anécdota en la vida de Hölderlin, puesto que no hay ningún otro testimonio, ni indicios, ni, ni absolutamente nada que haya, nos haya pensar que Hölderlin pudiera ser el padre. Hay más, incluso habría más sospechosos en la casa. Pero no deja de ser una, un, una curiosa anécdota. De, de, Hel, de Heidelberg, Hölderlin vuelve a casa, vuelve donde su madre otra vez. Y... Eh, tiene una de las, de las que sepamos, porque tendría muchas más, una de las mayores depresiones. Se queja de tener mucho frío dentro, de, de tener frío y de tener el invierno en la cabeza. Está muy deprimido. Y en agosto de 1795, en los años, el médico y escritor Gottfried Ebel, al que ha conocido en Heidelberg por medio de Sinclair, el, el amigo Sinclair, le consiguió un cargo de preceptor en casa del banquero Gontard en Frankfurt. Y Holderlin le urge que, 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 que se frague pronto ese, ese oficio, porque, como siempre, él no tiene oficio ni beneficio y confiesa al propio Ebel que teme ser enviado como ayudante de algún pastor. Visita a Schelling en Tübingen, se impacienta, va pasando el tiempo, llega a octubre, llega a noviembre, y por fin eh, llega la carta en la que se vuelve a meterle prisa a quien, a quien le ha conseguido el trabajo. Creo que eh, cuando oye los. No puede asistir a los cultos de Navidad y todas estas cosas en casa de su madre sin que el asunto de cuándo vas a ser pastor continuamente aflore, ¿no? Y si no vas a ser pastor, ¿qué vas a ser? Porque no ganas dinero, eres... él por entonces ya había escrito y antes a su, a su hermana y a su madre también que él todo lo que pretendía era escribir libros y no morirse de hambre, poder escribir lo que quisiera y no morirse de hambre, que es una pretensión absolutamente desmesurada, absolutamente fuera de este mundo. Así de sencilla que parece, ¿no? Consigue, pues, este, este puesto en Frankfurt, en casa de, del banquero Gontard, que eran 400 gulden al año, que estaba muy bien, además estaba alojado, etcétera, y eh, sale de Nürtingen y se dirige, por lo tanto, a Frankfurt, que Frankfurt, eh, en diciembre de 1795, cuando llegó él, era una gran ciudad, tenía 40.000 habitantes, o sea, era como San Sebastián al principio del siglo XX, era ya otra cosa, digamos, ¿no? Helderling era preceptor en casa del banquero Gontard. La señora Gontard, Suzette Gontard, ellos eran hugonotes de ascendencia francesa, un banquero riquísimo. Y, y Suzette Gontard es la madre de Henry Gontard, que es el alumno de ocho años del que se va a hacer caso Helderling. Además, tiene una gobernanta para las otras tres hijas. En julio de 1796 llegaron los franceses y Helderling eh, con Suzette, es decir, con la madre y con todos los hijos, eh, se van a Kassel. Si eh, Seth Gontar es el gran amor, es Diótima, es. Todo esto se ha dicho, en fin, cualquiera que se interese por Holderlin lo verá, lo verá en Wikipedia, lo verá donde quiera que estudie, pero está claro que, que era una relación. Eh, vamos a ver, si Seth Gontar no iba a dejar a su, a su esposo banquero ni se iba a ir con Holderlin a ningún sitio, y Holderlin menos todavía, es decir, una relación. En la que hablaban, por ejemplo, eh, naturalmente suchet era absolutamente contraria a que Hölderlin matase a Diotima, es decir, la novela, ¿no? mientras que Hölderlin veía absolutamente necesario que, que Diotima muriese. ¿no? Este, este tipo de discusiones sí que tenían por carta. Y de, eh, se fueron, pues, digamos, que tuvieron la oportunidad de estar a solas porque tuvieron que irse porque venían los franceses, volvieron después a, a Frankfurt. Y eh, en 1797 apareció Hiperión que, les voy a recordar a ustedes, que es la historia es, de un joven griego que ama la libertad, quiere liberar a su patria de los turcos, pasa por Alemania, no le hacen caso ni los griegos ni los alemanes, y acaba viviendo como eremita. Además, su amada Diótima muere, lo cual contraría muchísimo a Sisette Gontar, que no era partidaria de, de que ella muriese, claro y tiene pensado una tragedia la tragedia es en pédocles en las tragedias de Hölderlin, que quedó inacabada que no la hizo sucede lo mismo es decir tiene tres versiones y le va porque en eh, pédocles recordarán ustedes se arrojó al volcán y eh, su forma de morir ¿no? entonces esto era muy atractivo para holderling es decir el gran pensador que eh, por rechazar el orden social que era contrario al tirano era el rey se tira ¿no? se tira al volcán. Pero había un grave inconveniente: si Jodderin tenía familia, ¿cómo se va a tirar al volcán? Entonces, para solucionarlo, en las diversas versiones que va haciendo, al final Jodderin, como es natural, le quita la familia. Es muy revelador de lo que de, de su manera de ver el mundo. ¿no? Eh, la tragedia está, como decimos, en Peoques, que nunca la hizo. En, en septiembre de 1798, tiene una bronca con el señor Gontard, con el marido de su Gontard, con el dueño de la casa. Y que dice estar harto de y él eh, Holden dice que estar harto de que le ofendan y que lo traten como a uno más del servicio, que le recuerden que él es uno más del servicio, y cosa que le, le pasaba continuamente. ¿no? Y en este caso, pues era una forma de, de terminar. ¿no? Él dice que está harto de que le ofendan y que le recuerdan que un preceptor es miembro del servicio, y se va a Homburg, tiene unos ahorrillos y le ayuda a su amigo Sinclair. En Homer empieza en Empédocles, esta tragedia que se le resiste porque, porque eh, eh, sabe tirarlo al volcán, pero no sabe cómo liberarlo. En otro, en otro poema de, de Holderlin habla de los, de los robles. ¿no? Yo os admiro, robles, estáis fuera del, del, de los jardines, del orden de los hombres, este orden Biltan. Y yo. Si no fuera por el corazón, por el amor que me contiene, quisiera ser como vosotros. ¿no? Esto siempre se repite. ¿no? Pero él no puede ser como los Robles, porque tiene amor, tiene corazón. Tampoco puede tirarse al volcán como Empédocles. Eh, empieza Empédocles, que como digo, nunca llegó a terminar. Estudia a la Hercio y a se le va quitando mujeres e hijos para ver si se, si se tira al volcán de una vez o no. Y en, en septiembre de 1798, en una carta a su amigo Neuffer, dice, lo que más ocupa mi mente y pensamiento es lo vivo en poesía. Hay un hospital donde puede retirarse un poeta malogrado como yo, la filosofía. Pero no puedo abandonar mi primer amor, las esperanzas de mi juventud, y prefiero caer sin mérito alguno antes que separarme de la dulce patria de las musas. Durante este tiempo se sigue viendo los primeros jueves de cada mes con Suchet Contar. Siguen viendo a escondidas con ¿no? la presión y el, en fin el morbo que podía tener esto, pero se siguen viendo durante un tiempo que no deja de ser se nota incluso en las cartas no deja de ser un fastidio y una complicación para los dos no pero era esto de cuelga tú yo, <laughs> de, cuelga el teléfono pues en esta relación era algo parecido ¿no? en esa época en 799 decide ganarse la vida editando una revista para damas de contenido estético que se llamará Iduna la revista. Iduna es una diosa nórdica de la poesía, que es esposa del dios de la poesía, que reparte manzanas áureas que rejuvenecen. El editor le pide como condición que consiga colaboradores de renombre, se dirige a Schiller, se dirige a Goethe, se dirige a varios, nadie le contesta, no consigue ningún colaborador de renombre. En una carta a, a Sisel le dice, se avergüenzan de mí tanto las personas. En, al cabo de dos meses no consigue famosos, se queda sin dinero, tiene que pedirlo a su madre, vuelve la historia del pastoreo, en julio de 1800 vuelve a, a su suave natal, siempre a pie, va a Stuttgart, vive en casa de Landauer, que es otro amigo, y donde es preceptor oficialmente de sus hijos. Pero aquí ya hay un dato curioso, es que ellos ya saben, sus amigos, digamos. Que Holderlin no puede ser preceptor ni puede ser nada, ¿no? pero lo protegen. Oficialmente es preceptor de sus hijos, aunque él no es preceptor de sus hijos. Está, está allí viviendo en casa de Landauer. En esta, en esta mmm, situación, tan vendido como estaba, compone increíblemente, o empieza a componer, sus mejores poemas, en los que no se nota nada, no hay nada de autocontemplación, de narcisismo, de hay que ver qué mal estoy, en sus viajes a, a pie de tantísimos kilómetros, no nos cuenta sus viajes, no sale él. Esto es para mí lo más admirable, cómo la poesía de Holden es poesía pura, no sale él de esta manera, no se autocontempla, no está. Leemos estos poemas y luego sabemos estos detalles de su vida y parece que estamos hablando de dos cosas que no tienen nada que ver. Y esto es lo que a mí me hace eh, lo que les decía al principio, ¿no? Holderly no el poeta, es el poeta. Eh, teme, sigue temiendo que lo obliguen a ser eclesiástico. A principios de 1801 consigue un puesto de preceptor del preceptor de dos hijas adolescentes de 14 y 15 años de un rico comerciante en Hautville, en Suiza. Va andando a Suiza también. Eh, fue uno de sus últimos eh, intentos de, de ser preceptor. En una carta al Andaguar dice: siento gran agitación en mi cabeza, padece estados depresivos continuos y de aquí lo despiden, efectivamente. También con mucho miramiento, es decir, no lo, lo, se nota que lo despiden, pero el dueño de la casa explica: bueno, es que el, los hijos no podían ir a tal hora, no, sé qué, no, no lo quieren perjudicar. Vuelve caminando como siempre y eh, se le ocurre que él podría ser profesor en, en Jena, pero podría ser profesor de griego en Jena. Y entonces manda una, una solicitud a Schiller y a todo este círculo que eran a su vez en aquel momento era Schiller era profesor de historia, eran profesores en Jena. Les dice, "Tengo intención de ir a Jena", era de una ingenuidad realmente tuchant. "Tengo intención de ir a Jena". Y quisiera ser allá útil en el campo de la literatura griega, que en los pasados años ha sido la parte principal de mis ocupaciones. Daría clases donde mostraría a los jóvenes que se interesasen el carácter de las grandes posiciones, composiciones poéticas, explicarles qué espíritu organiza la materia poética. Sería maravilloso que Helden me hubiera dado estas clases y los induciría a liberar la vida poética que hay en ellas. Eh, por supuesto, eh, esta carta no la contestó nadie, ni Schiller, ni el, ni el claustro, ni nadie tomó en consideración. ni por, vamos, no hubo la más mínima posibilidad de que. De que y además, Goethe, eh, según interpretó mm, después Hölderlin, no fue ajeno a que se le negase toda posibilidad o se le cerrasen todas las puertas. Al menos eh, a Hölderlin le quedó ese recuerdo. Ese de, de, de todas maneras, como les he dicho antes, siempre dijo que no, no lo conocía, que no sabía quién era y que no lo conocía. Después de que en el otoño de 1801 se. Eh, persuadió de que efectivamente no sería profesor en Jena, no, no le querían. Eh, le consiguieron otro empleo en casa del cónsul de Hamburgo en Burdeos. Y se fue andando a Burdeos. Es decir, a través desde, desde Suabia, eh, a través de, de Alsacia, Estrasburgo, La Auvergne, toda Francia, en pleno invierno. Eh, nieve así. hay una, en una carta le dice a su madre cómo duerme con, dous con dos pistolas en una cabaña de, de la Auvergne, con niebla, o sea, nieve, bandidos que hay por todas partes. Todas estas cosas no salen en su poesía, no, no, se autocontempla al pobre caminante que va allí, que, que nadie le quiere, que busca trabajo, que le pasa... No existe en su poesía. ¿no? Sin embargo... Un poeta francés acaba de hacer ese viaje andando. ¿Eh? Lo hace nada, es exactamente el mismo recorrido uh -huh. que Geoldermina hasta Burdeos en, estos, en estas semanas. Uh -huh. En Burdeos, eh, en enero de 1802, llegó a Burdeos y probablemente, bueno, prácticamente sin duda, es la primera vez que ve el mar, el mar de Burdeos, que naturalmente a él le recuerda el mar de Grecia, en el que tampoco ha estado, pero sin duda es el mismo. ¿no? Y eh, de esa época en que ya asoman los, eh, los primeros indicios de, de locura, sobre todo sobre todo en el aspecto eh, por lo que tenemos después en, en testimonios posteriores, se abandonó o empezó a abandonarse pues, eh, barbas, los pelos, la ropa tiene un aspecto de, de mendigo ¿no? sin embargo, de, de esta época de burdeos tenemos el poema andenken recuerdo que es maravilloso, que es el que termina quizá ustedes recuerden en el fastuoso Garona, amplio como un mar, pero el mar quita y da memoria, y el amor flecha los ojos con empeño, pero lo que queda lo fundan los poetas. Este, en este momento que ya tenía los, los, clarísimamente los, los indicios de locura, al menos de cierta esquizofrenia en el, en el abandono, no en su forma de, de hablar ni de escribir, que nunca se notó, ¿no? Estuvo cinco meses en, en Burdeos, vivía reconcentrado en sí mismo, parecía sufrir, este testimonio es de los dueños y los hijos de los dueños de la casa, después cuando Holder era famoso, reconcentrado en sí mismo, parecía sufrir alucinaciones y estados de pánico. Tras una excursión marítima, que sería sin duda la primera y única vez en que navegó, la primera de su vida, pareció encontrarse mejor y habló del poderoso elemento, es decir, del mar. Y los niños, los, los sus educandos, lo encontraron completamente cambiado, de jovial, y rápidamente tuvo, eh, en el, para el regreso, quedó como en sí y no respondía ya a ninguna interpelación. Bueno, resumen, al final eh, lo, lo tienen que echar. Entonces él se va otra vez andando pasa por París, suponemos que, que va al Louvre, que, que pasa por Estrasburgo, ve importantes cuadros, pero de todo esto no sabemos nada, lo suponemos, se deducen las cartas, aunque él apenas cuenta nada. A finales de junio del 802 llega a ver a sus amigos de Stuttgart que lo encuentran completamente cambiado. Es decir, está pues con harapos, eh, su conducta es, eh, incluso dicen, tiene un aspecto asqueroso. En cambio, su conducta y su forma de hablar, ¿qué es decir, su conducta quitando esto. No no traiciona absolutamente nada, ¿no? eh, porque él en ese momento está traduciendo además a Sófocles. Se presenta a sus amigos de Stuttgart, pálido, demacrado, la mirada perdida, la barba y el pelo abandonados, vestido como mendigo. Empiezan ahora los testimonios de mal aspecto que quizá remontan ya a cuando fue a Suiza y de allí también lo echaron, ¿no? y después de en Burdeos. En junio de 1802 está en casa de su madre recuperando y entonces se entera por una carta de su amigo Sinclair que Suchet Gontard, su amor. Uh, oficial. Ha muerto de escarlatina. Tras diez días de enfermedad, ha muerto de escarlatina. Helderlin vuelve a Nürtinger, es decir, a la, de su madre, y en el verano de 1802 tiene algún ataque de furia y sucumbe a la esquizofrenia en 1802. Le leen a Homero para que se tranquilice. Hay estudiantes de griego, voluntarios, que van a la casa, le leen a Homero y efectivamente se escucha y se, se tranquiliza, ¿no? Y en esa época viaja con Sinclair, Sinclair, su amigo Sinclair nunca creyó en la locura de Holderlin, digamos que tenía, que creía que era, pues no sé, pues la respuesta de alguien hipersensible a esta sociedad que nos machaca y no nos comprende, en fin, algo así, ¿no? Y Sinclair no creía, al menos entonces, no creía en la locura de Hölderlin, creía que había que tratarlo bien y ya está, ¿no? Lo llevó a Regensburg, le presentó a Langrave de Homburg, al cual le dedicó Holderlin Patmos, que es un poema grandiosísimo y es una vez más, nos parece mentira cómo este hombre, la, tal y como nos están describiendo lo que le pasaba con sus ataques de furia, que ha sucumbido a la esquizofrenia, que es un hombre que ya, digamos, no es presentable por decirlo de, de esa manera, escribe Patmos. Y a su regreso a Nürtingen, otra vez donde la madre, porque seguía el, el inútil combate de que vas a ser pastor, vas a ser un hombre de provecho o qué vas a ser. Esto seguía, ¿no? Y, se, entre tanto, Holderlin se dedicaba a traducir a Sófocles. En junio de 1803 fue a Murhar, siempre andando, para ver a Schelling, al que cansó una tristísima impresión. Schelling lo describe así en una carta a Hegel. Desde un viaje a Francia tiene la mente trastornada por completo. Aunque hasta cierto punto puede llevar a cabo algunos trabajos, como sus traducciones del griego, tiene el espíritu ausente. Su aspecto fue para mí estremecedor. Descuida su aspecto hasta provocar repulsión. Aunque su hablar no indica locura, todas sus maneras exteriores son las de alguien que se encuentra en tal estado. Schelling le pidió por favor a Hegel, eran de la misma edad, los del reino de Dios, los grandes amigos, que se haga cargo de, de Hegel, pero nadie, ni tampoco el propio Schelling, ni Schiller, ni Hegel, nadie quiso saber nada. Traduce, como digo, a Sófocles en 1803, a Antígona y Edipo, lo publicó en 1804, la filología oficial de la época consideró, que el trabajo era completamente ridículo. Eh, Fors, que era el traductor oficial del griego, se reía a la mandíbula batiente, lo mismo que Schiller, lo mismo que Goethe, lo mismo que todos, y lo consideraba una prueba de su locura, su traducción. Cosa que hasta el siglo XX y hasta más reciente no se ha visto hasta qué punto es un texto digno de estudio y que es mucho más que traducción, que es un, un, una creación absolutamente inclasificable. ¿no? porque eh, Hölderlin puede sufrir el que podríamos llamar error técnico en aquel momento por ejemplo no se podía saber pues, que determinada palabra de Sófocles incluso había transmitido mal y era tal otra cosa porque lo ha descubierto en el siglo XX ¿no? pero incluso partiendo de un error técnico de estos, hacía tales creaciones que su trabajo sale absolutamente se sale de todos los cuadros ¿no? yo he conocido a lenistas actuales españoles que siguen burlándose de este trabajo de Hölderlin, lo cual da de idea del, del nivel maribel que hay en el en el helenismo español. Hasta el siglo XX, por parte de algunos estudiosos alemanes, no se comprenderá que se trata de piezas dignísimas de profundo estudio, además. En, eh, en esta época, cuando está absolutamente loco, todos sus amigos lo dan por loco y él traduce esto, escribe esto: La representación trágica, una, como explicación de Antígona, que él, de Sófocles, que ha traducido. La representación trágica consiste en que el Dios inmediato se comprende a sí mismo a una con el hombre, y en que el entusiasmo infinito se comprende a sí mismo infinitamente, o sea, en contradicciones, en conciencia que suprime la conciencia, escindiéndose sagradamente, y Dios está presente en la figura de la muerte. Este texto, en fin, difícil, pero absolutamente rico y revelador, en este y en otros repite muchas veces la palabra escisión que tiene la misma raíz que la de esquizofrenia, que es la escisión de la, del entendimiento, por decirlo de la manera más simple posible. Y yo estoy persuadido de que Heldering era consciente de esto. En otro poema de Quirón, El centauro, eh, habla de si uno está doblemente configurado, naturalmente está refiriendo al hombre caballo, al centauro, ¿no? O aquí se está refiriendo a qué se está refiriendo. Porque cuando él habla de una doble configuración. Con, por la, la cual le impide distinguir el bien y el mal, cómo se puede vivir con doble configuración que no nos deja entender el bien y el mal, porque es como el que tiene dos mentes que eh, están hasta tal punto escindidas que ninguna de las dos barre la casa, por decirlo así. ¿no? Él, él, él está completamente abandonado, de, de aspecto era asqueroso. Y él repite mucho la escisión. Yo, eh, esto no lo, no lo dicen los expertos, pero yo estoy persuadido de que había eh, una percepción de lo que era la esquizofrenia y es de los m, pocos eh, testimonios y además genial este que les he leído ahora de la escisión que repite muchas veces Sagrada ¿no? en, en las observaciones que escribió sobre Edipo, en esta misma época que estaba de Atar, como todos decían, el ilimitado convertirse en uno del Dios y el hombre se purifica mediante una ilimitada escisión lo repite entonces, hay un testimonio de enero de 1804, una carta de su hermana, es otro punto de vista, que dice: Es horrible lo que aquí vemos. Todo ha cambiado desde que Fritz, desde que Hölderlin, está de vuelta de Francia. Ya no es el mismo. Sufre ataques casi a diario que lo transforman por completo. Ataques de furia. Y la mamá o yo mismo se sobreentiende que es peligroso para sí mismo. Porque dice: La mamá o yo mismo tenemos que estar siempre con él. Porque cuando todo el cuerpo se le pone rígido y solo se le ve el blanco de los ojos, lo tenemos que mandar al doctor Planck. Sigue la carta. Después de un viaje con su extraño amigo, el varón Sinclair, el, la, la hermana llama extraño amigo, se considera también un extravagante, su estado mejoró. Sinclair, ya les he dicho antes, no creía que Geraldine estuviera loco, es que había que tratarlo bien, era un ser especial. Su estado mejoró por un corto tiempo, al menos al principio. Mamá y yo podíamos limpiar su habitación. Ahora no nos permite ni siquiera eso. Piensa que le acechamos porque todo lo que escribe lo esconde de nosotros y no quiere ver a nadie. Todo lo que escribe no era nada. Era esto que les acabo de leer a ustedes sobre la, la sagrada decisión. No quiere ver a nadie. Se está abandonando a ojos vista. Solo mis tres hijos tienen acceso siempre a él. Decía a los niños si les permitía. En su presencia parece casi normal. En presencia de los niños, quiere decir. Mamá recibe más cartas del varón que insta a enviar a Fritz a su casa de Homburg. Mamá no quiere, tiene miedo de perderlo de nuevo. Pero tal vez sería mejor si fuera a Homburg como quiere su amigo y sería mejor para todos. En abril de 1804 eh, publicaron sus traducciones de Sófocles. Ella ni reaccionó cuando le, le mostraron los, los ejemplares. Y como les he dicho, los representantes oficiales de la filología griega se burlaban de él, lo consideraban una chifladura. Y en esta época... Sinclair, su amigo Sinclair, su protector, es detenido por Jacobino. Y que le consideran a Holderlin quizá cómplice. Lo reconoció el doctor Müller, que la había tratado en 1799, y dice que esta vez está mucho peor. Lo declara frenético. Dice que sus palabras son una mezcla incomprensible de alemán, griego y latín. El diagnóstico es hipocondría. Hipocondría, entonces, en la terminología de entonces, era un, un híbrido entre. Un término moderno, como depresión y un término medieval clásico y antiquísimo como melancolía, en el sentido, melancolía de bilis negra. ¿no? hipocondría se entendía esto, no lo que ahora entendemos por hipocondría. En julio de 1805, Sinclair es puesto en libertad y encuentra a Helderling más enjuto y encorvado. Un año después, Sinclair pide a la madre de Hölderling que se haga cargo ella de su hijo. La madre dice que prefiere que, el, que lo sometan a un tratamiento especializado. Y el 10 de septiembre de 1806, la víspera eh, de que lo ingresen a Hölderling, escribe el varón Isaac von Sinclair, su amigo. Oh, pobre Hölder. Le llamaban Hölderling un diminutivo cariñoso. Yo pensaba que mejoraría. Cuando en 1804 lo traje aquí a Homburg, a casa, de casa de su madre en Nürtingen, para ayudarle a mi manera. Al principio hubo cierta mejora. Eventual, una mejora aparente, como comprobamos ahora. Estaba bien en su antigua habitación en el Gas, pero como en Nürtingen, su condición empeoró de nuevo enseguida. Se encerró en sí mismo por completo. Su estado se deterioró rápidamente. Su habitación está sucia, como lo está él mismo. Cualquiera que iba a verlo tenía que soportar un olor asqueroso. Por último, ya no me conocía. No tuve más remedio que hacerlo ingresar. Es comprensible, ¿no? Dice. Sinclair cerrando su carta, se, 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 se siente muy mal. Al día siguiente, el 11 de septiembre de 1806, lo llevan atado de pies y manos y en un coche por primera vez, porque él se movía siempre andando, lo meten en un coche atado de pies y manos y él cree que lo detienen por Jacobino, por lo que había detenido a su, a su amigo Sinclair, y lo llevan a la clínica universitaria de Tubinga, donde fue uno de los primeros pacientes del doctor Autenrit, que era especialista en medicina forense y comparada. era un, un gran señor de la medicina que había solucionado algunos casos famosos, pero claro, estamos hablando de un médico formado en el siglo XVIII, que eran unos médicos, en fin, que desde el punto de vista actual los consideraría una especie de charlatanes o curanderos, ¿no? Este señor, el Ferdinand Autenrid, era una eminencia, regentaba la cátedra de anatomía y cirugía de Tubinga y entonces eh, se le ocurrió el gran avance de tratar a cada loco en particular, Que lo cual era un gran avance. Hasta entonces, por lo visto, los encerraban a todos juntos y amén. Y hacerle una terapia propia para él. Porque las locuras eran diferentes. Es un gran avance. Por desgracia, eh, claro, los, la, la, la terapia personal, está las terapias de entonces, que eran llamadas pedagógicas, pues alternaba los paseos y la terapia ocupacional con correazos, ataduras. Baños fríos, camisa de fuerza y una máscara que inventó este, este doctor, Autenrit, la máscara de Altenrit, que era una especie de pera de las de antes de encender la luz, de madera dura, que le metían en la boca y le, y era para, y le ataban, naturalmente, todo. Era para quebrar el ánimo de los locos perorantes, de los que hablan y hablan y hablan, ¿no? que era, por lo visto, el, hasta donde sabemos, el caso de Haldarling. Suponemos que todo este tratamiento le fue infligido, por decirlo de alguna manera, y... El, el doctor Ried, este, hablando de su, de su gran invención la máscara de cuero con la pera de madera para meter en la boca a los locos perorantes cuenta cómo los locos después del de en sus en sus escritos se quedan muy se sienten muy despechados porque su terquedad ha sido vencida también les daban digital digital belladona y opio no sabemos ni cómo ni pero este era el tratamiento que, que regía en la en la clínica de tubinga en Octubre de 1806, el diagnóstico oficial dice que Hölderlin tiene una enfermedad de los nervios como consecuencia de sus eh, estudios desmesurados, de tra haber trabajado por la noche y haber descuidado el necesario eh, movimiento. Esto casi es un, un diagnóstico actual. Hecho poco ejercicio, estaba el hombre encerrado, encogido, venga a leer y se ha puesto malo. ¿no? En un informe muy posterior de 1832 se habla de las causas de su enfermedad como debilidad, amores desdichados. Y estudios, lo que pone en su, en, en su casilla. A final del siglo XX eh, se habla de psicosis psicoafectiva. Como experto, el doctor Altenrid calculó que Holderlin viviría unos tres años. Lo consideró incurable tras este tratamiento de la máscara y de los correazos. Estuvo 231 días ingresado y entonces Altenrid renunció, lo consideró incurable. Tiene unos tres años de vida. Y traspasó el paciente al carpintero Zimmer, que se ofreció voluntario porque había leído a Hyperion y admiraba a Holderling. Entonces, la, la versión de Zimmer de la locura de Holderling era, es un hombre que sabe tanto, si llega a saber tanto, 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 que llega a un punto que cuando va a saber más se rebosa, se rompe el molde, tenía una explicación absolutamente poética en cierta manera, era como la torre que se eleva tanto que le cae el rayo. Esta era la explicación del carpintero Zimmer que lo recogió en casa, acababa de comprarse entonces una torre del antiguo baluarte de, de la ciudad y habilitó una habitación en lo más alto para eh, tener a Holdering, este admirador, ¿no? que era el carpintero de, de la clínica. En mayo de 1807, por lo tanto, pasó al cuidado de este Ernest Friedrich Zimmer. Y a, hasta muy poco, hasta hace muy poco se creía que era la madre la que costeaba eh, pues la manutención, etcétera de. Porque había unos informes cuatrimes, eh, en fin, crónicos que, que mandaba Zimmer a, a la madre, a la, en su caso a la familia. ¿no? Pero después, ahora recientemente se ha sabido que la madre consiguió que Nürtingen eh, fuera considerado como una especie de hijo de la ciudad, hijo en acogida en la ciudad de, de Tübingen. Entonces era el, el, la propia ciudad de, de Nürtingen la que pagó la, la estancia de, de Holderling. Eh, en Uno de los poquísimos apuntes que ha trascendido ahora, que los que no se sabían antes de, de Holderling, entonces dice, dice, ahora, esto es loco, eh en 1800, eh, cuando tenía 70 años, solo ahora comprendo al hombre, ahora que vivo apartado de él y en soledad. Otro testimonio de Lotte Zimmer, que es la hija de, del carpintero, ya en 1841, cuando Holderling tenía 71 años, era un anciano, incluso para ahora, para entonces mucho más. Eh, cuenta, eh, Holderle eh, está con nosotros, eh, es una carta, que les, que le, cartas que les manda en, en este caso a la, a la, a la familia de Holderle, ¿no? y Entonces ella cuenta en esta, en esta carta su vida y dice, ya lleva 34 años con nosotros. Y mi hermana, Cristian, se lo quería quedar después de que se murió nuestro padre, es decir, el admirador, este carpintero que cogió a Holderleck ya se había muerto en 1838, y quería quedarse con Holderleck, como le llaman ellos cariñosamente, y naturalmente el mantenimiento, tenía una manutención que pasaban cuatrimestralmente. ¿no? Pero eso yo no lo puedo hacer, no, no lo puedo dejar. Se acostumbraba a estar aquí conmigo y con nuestra madre. Yo no puedo imaginar mi vida sin él. Además, cuando yo nací, cuenta ella, Lotte eh, Zimmer, Holder llevaba seis años con nosotros. Es decir, ella lo había visto ya como una especie de miembro de la familia ¿no? que estaba allí. Y nuestro padre acostumbraba siempre a decir que yo, es decir, ella, Lotte, no había conocido el peor tiempo de su enfermedad, que fue antes de que yo naciera. Y cuando nuestro padre compró un piano, mejoró su enfermedad, es decir, la dejó el Darling, al darle un piano, mejoró su enfermedad eh, lentamente, pero fue mejorando. ¿no? Y yo lo he conocido a él como un señor eh, tranquilo, recogido en sí mismo, y a mí me llama Santa Dama de Honor Lotte. Recibe muchas visitas. Pero no sé yo si le hacen bien. Y todo sucede siempre según el mismo ritual. Yo, o antes mi padre, eh, conducía a los visitantes adentro. Y él los recibía, no los recibía nunca sentado. Siempre de pie, apoyado en un armario, y haciendo reverencias. Eh, tiene muchas reverencias, a todo el mundo le llamaba excelencia o majestad, o, y procuraba estar a distancia de todos. O bien no se reconocía a sí mismo, o las personas de las que le hablaban, él no las conocía, no las había visto y no sabía nada. Y como los, eh, los visitantes querían ver al poeta loco y que les hiciese algo, pues el poeta loco eh, rápidamente les, solía hacerles, además contaba con los dedos delante de Dios, normalmente solían ser cuatro versos, eh, firmaba con el nombre que se inventaba, Scardanelli era uno que repetía, pero había otros, ponía fechas imposibles, 100 años antes o 300 después, y así se deshacía del, de, los, de los inoportunos, estas. ¿no? Y. Eh, Simulaba, o al menos parecía no reconocer su pasado, no querer conocerlo. Cuando iban a ver los compañeros de la escuela, pues no los conocía. Cuando le hablaban de Goethe, nunca lo había conocido. Este era su, su comportamiento, no se fiaba de nadie, mantenía a distancia con todo el mundo y decía ser otra persona. Y, y naturalmente se estaba defendiendo. ¿no? A todo el mundo le hacía grandes referencias, les llamaba majestad, etc. Y Hölderlin murió el 7 de junio de 1843. Según nos cuenta Lotte dulcemente, prácticamente sin, sin agonía, a su entierro no acudieron sus hermanos, no acudió nadie, solo algunos estudiantes que estaban en la misma casa y la propia Lotte. Y en estas eh, circunstancias que hemos dicho antes, sobre todo en la época de justo antes de recibir el, el tratamiento de Autenried, fue cuando Honderling nos escribió los poemas más. Elevados de toda la época, de toda, de toda la literatura. Si la poesía se propone satisfacer las mayores necesidades intelectuales del hombre mediante el prestigio de la palabra, justamente con Hölderlin esto fue como se consiguió. Y pensemos que nunca publicó un volumen de poesías, que muchas de sus poesías no se han descubierto hasta el siglo XX. Es decir, y él no tenía el eco que todos necesitamos, el eco exterior de lo que para eso publicamos. No lo tuvo. Y sin embargo escribió lo que escribió. Después sabemos que, que había sucumbido a la esquizofrenia y cómo, cómo estaba, pero lo sabemos después. ¿no? Es decir, escribió entre la juventud y la locura, entre los 18 y los 33 años. Estuvo oscuro y solitario en vida y luego fue, estuvo olvidado por más de un siglo. Lo descubrió el siglo XX, eh, a partir del año 20, el año 33, eh, sobre todo en, en Alemania, a partir de determinadas ediciones. Y lo, no solo lo describió el siglo XX, sino que lo sobreinterpretó. Yo creo que esto, incluso ha pasado a la poesía, y fue una y quiero terminar porque veo que me lo he alargando muchísimo. Eh, yo pienso que esta sobreinterpretación de, de Holderling, con la mejor de las intenciones, qué es lo que quieren decir sus poemas, además de manera, explicados de manera complejísima, ha influido en sus traducciones. Entonces, los traductores... Por falta de confianza en el poema y en el lector, quieren, ser, quieren darle un giro más. Yo he encontrado siempre desde que... El, ya llevo dos años ocupándome de Holderling. Desde que lo empecé a traducir al vasco y después al castellano, no quisiera caer en la soberbia, pero siempre notaba que en todas las versiones que había, y naturalmente he manejado todas las que he podido, en inglés, en, en francés, en español. En todas he notado esta efervescencia gratuita de falta de confianza en y es lo que yo me he propuesto eh, conseguir en mis traducciones ¿no? tener absoluta confianza en el poema y en el lector. Pone esto. Esto es lo que pone. Respecto a, a si hubo locura o no, hay una una tesis eh, famosa de Pierre Bertos, que era un germanista, muy amigo de Joseph Roth que publicó una especie de biografía, psicobiografía de Holderlin donde viene a decir que Holderlin no estaba loco en absoluto, eh, a consecuencia de la muerte de Suchet, pues se puso tan mal y a consecuencia del fin, la incomprensión que le rodeaba y de que quizá lo iban a detener por Jacobino, adoptó esa máscara. Es decir, por decirlo en términos llanos y rápidos, se hizo loco durante todo ese tiempo. ¿no? Por desgracia, tenemos que decir que la esquizofrenia sí existe. Y nos estuvo haciendo el loco, claro. Eh, había una escuela italiana en el siglo XX quizá hayan oído ustedes hablar que dice que no existe tampoco los esquizofrénicos, que toda su conducta, sea la que sea, es siempre consecuencia del encierro o del maltrato. ¿no? Que sí, que es muy voluntariosa y es muy tiene muy buena voluntad esta teoría, pero por, por desgracia no es así, ¿no? Eh, bueno, creo que voy a terminar. Con esto termino mi. Muy bien, gracias. gracias. Bien, pues eh, si les parece, antes de dar paso a la lectura, podemos, eh, si quieren, hacer algún comentario. Yo tenía alguna eh, pregunta también que hacerle a Eduardo. Siéntanse libres ya en cualquier momento de, de intervenir. Nada, dos o tres preguntas para logo pasar eh pasar a la lectura. Eh Eduardo nos leera eh un poema eh en alemán eh y después Cándido eh Uranga hará eh la lectura de Holderlin en, en euskera y en castellano y cerrará Eduardo con con un eh, otro poema en alemán que Candido Uranga eh leera en en euskera. Eh, pero sí quisiera, en fin, yo tengo. Eh, sí me gustaría eh, eh, hacerte, Eduardo, una pregunta eh, que es una pregunta obvia, precisamente a partir de, de unos versos de, de Hölderlin que, que has traducido. Eh, en el poema Bonaparte bueno, dice: Él no puede vivir ni quedar en el poema, él vive y queda en el mundo. Y creo que es eh, algo que, eh, que corresponde muy bien a Hölderlin. Eh, la pregunta sería. ¿Qué tiene Holderlin para el lector de hoy, para ahora mismo? Bueno, yo creo que Holderlin tiene y tendrá siempre para cualquier lector, cualquier persona que quiera, porque nuestra necesidad de interpelar, de preguntar, de suplicar, de rezar, no les tengo que insistir a ustedes, es vital. Y Holderlin tiene para el lector actual absolutamente todo. Todo, cuando habla de los dioses eh, que se fueron, cuando él, ah, por ejemplo, hay un poema que empieza eh, alabando a su patria natal, suavia, y en un momento dado de repente dice, eh, después de las grandes alabanzas, dice: Pero yo me quiero ir al Cáucaso, porque he oído que los poetas son libres. No tiene otra explicación para irse al Cáucaso. Además, dos líneas después nos da la impresión de que cree que Homero es del Cáucaso. Es decir, todas, todos estos errores técnicos, como suelen llamarlo los pedantes, no son más que poesía, poesía, poesía. Y cuando eh, alaba hacia su patria y se quiere ir al Cáucaso, también queremos ir al Cáucaso, y cuando se acuerda de, oh, eh, país de Homero, eh, cuando veo las flores de, de los alberges eh, los días de mayo, cuando las golondrinas me cuentan muchas cosas y están, eh, construyen sus casas en el alero, me acuerdo de ti. Eso nos habla a nosotros, de eso hablamos nosotros también. Nos acordamos de ti cuando las. ¿De qué? ¿De quién? Es que somos así. Cuando las golondrinas me cuentan tantas cosas, todo esto está en el mismo poema. Y es realmente pues, uno de, en fin, de, los, de los más. Aparte de que tiene. Eh, en fin, colma. Yo pienso que colman las aspiraciones más eh, nobles de. del ser humano que se interpela desde luego a sí mismo por medio nos autocontemplamos con circunvalación por decirlo de manera un poco pedante y boba precisamente satisface esto, Holderlin nos da las palabras las más nobles palabras que necesitamos y no hay complicación, no hay contradicción el cuenta esto y ya está sí. Sí, bueno, simplemente una pregunta eh, al hilo de la exposición porque me ha parecido interesante, o sea, qué aportación o qué aspecto creo que ha sido importante en su vida, de alguna manera, es ¿no? la utopía, el concepto de utopía que he le leído a Montona, que nos podías comentar? Hombre, absolutamente todo. El término utopía, eh, como seguramente ustedes saben, es no lugar, o sea, no existe ese lugar. ¿no? Y naturalmente la, la, la poesía de Hölderlin consiste en que sí existe ese lugar. Somos nosotros, lo creamos donde quiera que estemos, ¿no? pero nos da las palabras eh más nobles y las que más necesitamos. Yo pienso que el concepto de utopía sí es muy importante en ese sentido, pero no en el sentido de que construyese el sitio ideal con sus leyes y lo que se debiera decir y sentir en ese sitio, sino que colma la aspiración de todos nosotros. Todos somos utópicos, todos eh sabemos de ese lugar que no es tal lugar que nos gustaría. Quienes, eh, bueno, en general yo eh, como lectora tengo un agradecimiento eterno a los, eh, a los traductores. Naturalmente digo que he leído a Dostoyevsky, pero he leído a eh, Dostoyevsky en traducción, porque no puedo uh -huh. leer lamentablemente del ruso. Tampoco puedo lamentablemente oír de, eh, leer del alemán. Por lo tanto, ahora vamos a escuchar a Holderlin a través de tu voz uh -huh. y por lo tanto de tus opciones también de traducción. Uh -huh. Y quisiera leer algo que, que escribes que, que me parece central en, en tu introducción a la, a la edición de Lumen de, 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 de Hölderlin. Dice, mi propósito es ganar para la poesía de Hölderlin nuevos lectores mediante una nueva traducción, sin aparato crítico ni comentarios. Pero de máxima transparencia y absoluta confianza en el poema y en el lector. ¿Podrías hablarnos de esas dos cosas, la máxima transparencia y la absoluta confianza, sí. como cómo lo ves? Bueno, naturalmente esto parece fácil, ¿no? Y es, y además lo suscribiría cualquiera. Todo el mundo quiere traducir bien, la máxima transparencia, etcétera. ¿no? Bueno eh, Yo eh, ahí lo digo además, lo traduciría todo en términos de confianza. Un traductor es una especie de enviado de de mensajero o de embajador, mejor, plenipotenciario. Es decir, tiene absolutamente, cuando uno traduce, está representando, les está representando, les estoy representando a ti, les estoy representando a todos ustedes, que no lo van a leer en el original, y ustedes confían, de, me, me dan a mí esa tarea como plenipotenciario, ¿no? que es una grandísima responsabilidad. La máxima transparencia, quiero decir... Y la economía en las palabras, lo que se dice, lo que Holderlin dice en tres palabras debe ser traducido en tres palabras, no poner alguna más, ni quitar ninguna que nos parece que es redunda ni otra más que necesite, cosa que suelen hacer muy com se hace o se tiene la tentación de hacer cuando no se confía en el poema o no se confía en el lector, el este lector no se va a emocionarlo bastante, voy a redondear esto. ¿no? Estas tentaciones hay que evitar. Y en un caso como Holderlin, que la poesía yo no voy a decir que no sea compleja, sí lo es pero el respeto tiene que ser máximo. ¿no? Él, no solo en Holden, sino en el poema, que el poema pone esto, pues pone esto. Y en el lector, él lo va a leer. No tengo yo por qué darle eh, didáctica, no tengo por qué enseñarle cómo debe emocionarse ni hasta qué punto. ¿no? Y este es, este es el propósito, sobre todo un poco, ya he dicho que hay bastante de soberbia, al comprobar que las numerosas versiones que habían, todas eran mejoradoras. Quizá hasta paternalistas, diríamos, ¿no? Cosa que me parece una absoluta falta de... Sí. Yo quería comentar que, por ejemplo, traducir, traducir prosa, uh -huh. eh, bueno, yo creo que en comparación con poesía, creo que puedo decir que es bastante fácil, pero traducir poesía es que en mi cabeza sí. me parece que... Que no sé, que tienes que sí. ser un poco creador también, porque sí. la poesía... En el original, quien no solamente transmite un sonido, transmite o sea, la belleza, de, 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 digo, no, tra no solo transmite un significado, sino también eh, la belleza estética del, del sonido, del, del, de las sílabas, de, de no sé, y eso traducirlo a otro idioma, y por ejemplo en alemán, que es más sí. complejo, o sea, que en una palabra pueden equivaler al castellano a cuatro palabras o a dos o a tres, es, o sea, es que. Yo, por ejemplo, perdón, eh, también eh, he comprobado a veces que si leía un, una traducción de hace 70 años de un poema de, de pues Goethe no sé, de, de o, o quien fuese y luego leía de, la traducción al castellano del mismo poema en traducción actual, también se nota que... Con el tiempo varían las formas de expresión en cada idioma. Bien. Entonces, no puedo pedir a un señor que tradujo a, a Schiller o a Rilke o a, hace 100 años con la, que me den la misma forma de expresión de ahora. Entonces, mmm, yo creo que eso también hay que entenderlo y, y me parece por eso muy difícil traducir poesía a otro idioma. Sí, efectivamente es muy difícil y bueno, como explico en la, en la introducción del libro, citando a Ungaretti, es imposible. Es decir, la poesía no se puede traducir. No es traducible el concepto, el ritmo, hay cantidad de cosas que no son traducibles. Y el resultado de la, de, de la poesía, de la traducción de poesía tiene que ser poesía. Efectivamente es difícil y siempre nos deja descontentos. Y también se ha dicho, y es con razón, es un tópico que es razonable que cada generación. debe procurarse sus traducciones porque se traduce de distinta manera, cambia el vocabulario, cambia el sentido estético, cambian muchísimas cosas. Y es cierto que la poesía es más difícil, la prosa, la prosa a veces es muy difícil, pero la poesía es mucho más. Yo al menos eh mi acercamiento a Holderlin además ha sido gradual porque primero traduje prosa, es decir, me traduje al vasco Hiperión, la novela, después traduje al vasco eh los poemas más breves Y finalmente en la antología que hice en castellano, que es, no es completa, pero es prácticamente completa de, todo, de todos los poemas, quitando los fragmentos no consolidados de la época de la esquizofrenia desatada y algunas versiones que eran el mismo, en fin, varias versiones del mismo poema, pues elegía una en vez de poner las tres, lo, lo hice al final. Es decir, mi acercamiento a Holderlin fue gradual en este sentido, mero prosa, después la poesía más breve y por fin los, los grandes cantos, ¿no? Y la, la insatisfacción permanece. Vamos, es uno para mí una tortura. Si yo vuelvo a verlo en Alemania y digo, ¿esto cómo lo habría puesto yo? Y si veo cómo lo he puesto, tengo miedo de mirarlo porque esto es, esto es así siempre en, en la traducción. También, en, también sucede en la, en, cuando traduces una novela. ¿no? Pero en poesía mucho más. Y en el caso de Hölderlin, mucho más. no uno se muere de vergüenza. Yo, por lo menos, no quiero ni mirar. Porque seguro que va a encontrar esto, ¿cuánto mejor estaría? Enseguida ve uno. Y efectivamente, pero el hecho de que sea una tarea imposible no significa que no la debamos intentar. Sobre todo porque eh, se traduce poesía para crear poesía. Eh, dicho sea con toda la modestia, ahora tenemos a Holden y además la traducción de Holden. Parece que tenemos más. Y ¿no? Vendrá otra generación hará más y hará más y más y más. En el sentido es inagotable. Ahora, si buscamos la perfección, cómo tenía que ser esto, eh, estamos condenados naturalmente a la insatisfacción. Muy bien, pues eh, si les parece, eh, se suele decir que la, y me gusta mucho siempre esa expresión, yo también soy traductora, que la, la tarea de la traducción es primero el territorio de la duda y luego el de la sospecha. Eh, pero es así. En cualquier caso, eh, tal vez la perfección no exista, pero hay formas que se acercan y el cerrar esta eh, charla con la voz, uh -huh. con la voz escucharos eh, a. a Cándido, eh, Uranga y a ti eh, leer a, a, a Holderlin y además en distintas lenguas creo que nos va, nos va a acercar a ella. O sea que cuando cuando queráis. Gracias. Bueno, en primer lugar eh, leeré eh, una elección de Iñaki. Le tengo que agradecer esto también porque no sabía cuál elegir. Eh, la canción del destino de Hyperion se lo, lo voy a leer, les leeré la versión original en alemán y luego para no torturarles a ustedes más con el alemán, Cándido irá leyendo las diferentes. Eh, traducciones y cerraremos con un último poema que yo les leeré en alemán y cándido en vasco.